Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo: Díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados, y que todo está dispuesto. ¡Que vengan a la fiesta! Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios. Y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó. Así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: La fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos.